Y el objetivo fundamental de la movilización es defender el carácter público de Merca Sevilla, que se está poniendo cada vez más en entredicho por parte de una trama montada desde hace tiempo. Y aparte de defender el carácter público de Merca Sevilla, pues reclamar una solución definitiva al colectivo prejubilado, que de hace ya también 2 años que no vienen cobrando, ¿no? No vienen cobrando por parte de Generali, que se les cortó el pago, y esto está creando un problema de tesorería importante en la empresa, que está poniendo también en peligro, en riesgo, el cobro de las nóminas a corto plazo. Estos son los dos elementos fundamentales por los que nos estamos movilizando y nos vamos a seguir movilizando en Merca Sevilla. ¿Y sobre el